¿Cómo están, amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Lunes 22 de febrero del año 2021, capítulo número 7 de la tercera temporada de Equilibrio Comunal, Hablemos con la Verdad. La semana pasada no pude estar presente porque estaba celebrando mi aniversario de matrimonio con mi señora. Me reemplazó el nene. Se agradece a Nene Tapia haber estado acá. Lo hizo muy bien. Así que hoy día tenemos un nuevo programa. Tenemos muy buenos invitados. Y primero que todo, saludar obviamente a mi compañero de labores desde que empezamos este programa en septiembre de 2019, Marcelo Campo Vergara. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas tardes. Amigos, bueno, amigo, pero lo de compañero, déjalo para otro. Buenas tardes, vecino de Linares. Buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes también a nuestra invitada, que ya la tenemos, nosotros al menos la vemos, luego ustedes van a tener contacto visual con ellas, con ella. Nada, pues manténganse en sintonía, como todos los lunes, ponemos el máximo de empeño en llevar temas interesantes. Ahí hagan sus preguntas e inquietudes, a ver si algunas las podemos sacar al aire y poder llevarlas a nuestros invitados. Dale, Carlito, parte nomás con la entrevista, presente a nuestra invitada. Bueno, hoy tenemos cuatro invitados, tenemos cuatro diversos temas. En primer lugar, vamos a tener a la directora regional de SERNAMEC, que es el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Vamos a tener a la señora Leslie Marchán Herrera, presidenta del Colegio de Profesores y Profesoras del Maule, con quien hablaremos obviamente sobre todo el proceso de inicio de clases, cuál es la postura que tiene el Colegio de Profesores y todo lo que tenga relación con el inicio del año escolar 2021. También estaremos hablando con la doctora Marilú Chaparro, presidenta de la Asociación de Funcionarios de Salud del Maule de Linares, con quien hablaremos ciertos problemas que han habido con algunos consultorios acá en la ciudad de Linares. Y estaremos también hablando con el concejal don Eduardo Ibáñez acerca de su frustrada participación en esta próxima elección a concejales, ya que el TRICEL, el Tribunal Calificador de Elecciones, la semana pasada ya estableció que re se rechaza la candidatura del concejal. Pero vamos a partir hablando con nuestra primera invitada, que es la directora regional del SERNAMEC, Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, la señora o señorita, ella lo dirá, Antonieta Morales Herrera. ¿Cómo está, Antonieta? Buenas tardes. Hola, Carlos, muy buenas tardes. Marcelo también, muy buenas tardes y a todos quienes nos están viendo, a todas y todos en esta transmisión en vivo. Bueno, nosotros la quisimos invitar, Antonieta, porque sin duda hay un tema que ha sido relevante, sobre todo durante el tiempo en pandemia, sobre todo en las ciudades que han estado con cuarentena, que dice relación con la violencia o el aumento de la violencia intrafamiliar. Y tengo entendido, de acuerdo a estadísticas que ustedes manejan, en el Maule también ha ocurrido un aumento. Entonces, primero, para ingresar en el tema, ¿cuál es la ayuda central que presta el SERNAMEC a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar? Sí, bueno, mira, Cernamec tiene diferentes áreas de acción, tiene la unidad de violencia, que es una de las áreas de trabajo por la que es más reconocido nuestro servicio, el cual tiene diferentes dispositivos de atención a mujeres que han sufrido violencia en contexto de pareja o expareja, que son los centros de la mujer que tenemos en nuestra región, que son siete. También están las casas de acogida, que son tres en la región. Talca, Linares y Curicó, que esas son casas de acogida con dirección reservada y donde obviamente llegan mujeres que han estado en riesgo vital. Y también tenemos el área de prevención que va dentro de esta misma unidad, que busca justamente anticipar, ¿no? Y trabajar en el territorio para evitar que más mujeres sean víctimas de violencia. Esa es una de las áreas del Cernamec. Porque también tiene otra que va en la línea de mujer y sexualidad, que busca justamente apoyar el proceso de maternidad, la autonomía física de las mujeres, la toma de decisiones. También está la línea de fomento productivo a través de nuestro programa Jefas de Hogar, Mujer Emprende, que justamente potencia a todas aquellas mujeres emprendedoras que son jefas de hogar. También está el de la línea de participación política que busca posicionar mujeres que en muchos casos son dirigentes de alguna junta de vecinos, algún sector y que tienen miras a ser eventuales candidatas. Son diferentes líneas de acción que aborda el Cernamec justamente para poder ir equiparando la cancha y seguir trabajando en el tema de equidad de género y potenciar aún más el trabajo con las mujeres. Esas son las principales líneas de acción de nuestro servicio. Antonieta, dentro de esas principales líneas, usted nos señala que está la prevención de la violencia contra las mujeres. ¿Cuáles son las campañas de prevención que existen? ¿Cómo la gente se puede interiorizar estas campañas? ¿En qué lugar están? ¿En las redes sociales? ¿En las páginas web?
¿Y cómo la gente puede, sobre todo las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar, pueden llegar a ustedes? Sí, mira, bueno, el área de prevención yo diría que hoy día es el principal para nosotros. Debemos como servicio anticiparnos a una situación de violencia contra la mujer. Y justamente eso se tiene que hacer en el territorio. Y yo lo he dicho en todas sus formas, no podemos solo las instituciones a cargo del trabajo con mujeres, sobre todo nuestro servicio, hacernos cargo de este trabajo, sino que necesitamos también el apoyo de la ciudadanía. Sobre todo porque hay muchos casos, y como nos pasó el año pasado con los femicidios frustrados, consumados, que no todos tenían derivación anterior a Cernamec, por lo que no se pudo reaccionar frente a estas situaciones de violencia que estaban viviendo las mujeres. Y por eso la importancia de este programa de prevención, justamente para que aquellas personas que son testigos de un tema de violencia, que tienen algún familiar, algún amigo que está sufriendo violencia, que nos puedan informar, poner en antecedentes para que nosotros podamos reaccionar y poner todos nuestros diferentes profesionales a disposición de esas mujeres. El año pasado se hizo un trabajo bien importante en nuestra región porque tuvimos la participación de cerca de 7.000 personas que estaban interesadas de los diferentes territorios, entre agrupaciones, instituciones, universidades, municipios, incluso servicios de gobierno, que se prepararon como monitores y como agentes preventivos de violencia. Es decir, a ellos se les capacitó durante un periodo de 1 a 2 meses en todas las herramientas que se necesitan para saber cómo reaccionar ante un caso de violencia y sobre todo cómo se activa el circuito ante estos casos. Este año ya están abiertas las inscripciones para todas aquellas personas que están interesadas también en ayudarnos en esta importante y de suma urgencia labor que es frenar todo lo que es la violencia contra la mujer y que lamentablemente, y tal como tú lo decías, ha aumentado en nuestra región, a nivel nacional, en todo el mundo y que ha sido consecuencia también de la pandemia que estamos viviendo. Y resaltar justamente que en esta área de prevención, el año pasado nosotros capacitamos a cerca de 800 jóvenes, que eso yo creo que es algo tremendamente importante, que los jóvenes se involucren justamente en este trabajo y que han sido grandes gestores de diferentes iniciativas que se han realizado en la región y que obviamente también vamos a seguir potenciando durante este año 2021. Directora, Marcelo, dígame. ¿Cómo llegan y en qué área capacitan a estos 800 jóvenes que usted me dice? ¿Qué rol cumplen? Como para ahondar un poquito en esa materia. Sí, bueno, son diferentes las temáticas. Primero, trabajamos con ellos lo que es enfoque de género. No todo el mundo comprende en sí lo que implica el enfoque de género. Se habla de equiparar la cancha, pero primero, ante eso, tenemos que tener como sociedad una mirada más de corresponsabilidad. Entender de que esto no se logra solamente trabajando con mujeres, sino que también los hombres son parte de este proceso y avance. Por lo que eso es lo primero que trabajamos con ellos. Materia de enfoque de género. Después les enseñamos sobre, por ejemplo, la ley Gabriela, que fue una ley que permite obviamente connotar el tema del femicidio desde otra área, vincular también el proyecto de ley de Gabriela Garros, que habla de la incitación al suicidio por parte de agresores que fueron los pololos de estas parejas y que la violencia del pololo, ustedes saben que no está tipificada aún dentro de ello, por lo que esa materia es algo tremendamente relevante. Y sobre todo nos sustentamos en el trabajo con INJUP, que ha sido un tremendo aliado para nosotros. Ellos hicieron un estudio hace 2 años aproximadamente, que hablaba justamente del porcentaje de jóvenes que han sido violentados y que esa violencia se normaliza. La revisión del celular, el pedirle las claves de sus redes sociales, el cuestionar por cómo se viste su polola, el limitar el radio de relación con amigos, con personas que van conociendo, sino que las tienen en un como concentrado más bien solamente en la atención hacia ello y que obviamente es una situación que se ha visto mucho y que se ha normalizado también. Así que el principal trabajo que hacemos con jóvenes es justamente buscar y demostrarles los diferentes hechos de violencia que tenemos muy en las raíces de nuestra cultura, lamentablemente, y que hoy día deben erradicarse y qué mejor manera de poder ir
ir evidenciando justamente estas diferentes situaciones. Así que ahí hay un trabajo bien, bien importante con ello. Estamos también incorporando a las universidades este trabajo con jóvenes. Hemos tenido muy buena respuesta. Universidad de Talca, la Universidad Autónoma, INACAP, Santo Tomás se han involucrado tremendamente y sus jóvenes, sus alumnos también están siendo capacitados en esta área. Así que ellos han sido grandes aliados de todo este trabajo que estamos realizando. La pandemia, directora, incrementó mucho dentro del rango normal. Han dado abasto las casas de acogida para acoger, si es que aumentó la necesidad de recibir mujeres en peligro, porque esa es la razón por la cual llegan a una casa de acogida, el peligro inminente a su integridad física. Sí, mira, bueno, nuestras casas de acogida hasta ahora todavía tienen cobertura. El año pasado tuvimos 44 ingresos. ¿Qué mujeres ingresan ahí? Aquellas que están en riesgo vital, ella y sus hijos, por lo que se tiene que activar todo un circuito que permita que ellas salgan de sus hogares y estén en una vivienda protegida justamente donde su agresor no pueda llegar a ella. Ese es uno de los principales objetivos que tiene la casa de acogida, además de prestar todo lo que es la asesoría jurídica, psicológica, con los trabajadores sociales para la permanencia que ellas van a tener durante nuestras casas y el periodo en que también egresen. Egresan solamente cuando se ha evaluado que no hay un riesgo inminente y donde ya obviamente los diferentes eslabones que son parte de esta cadena han también actuado para poder generar protección hacia ellas. Pero lo que tú dices, efectivamente, la pandemia ha generado un aumento importante en relación a otros años en los cuales no teníamos esta crisis sanitaria. Y, por ejemplo, nosotros este año, solamente a la última semana de enero, ya teníamos 375 derivaciones y 230 solicitudes de mujeres a nuestros centros de la mujer, a los cuales estaban solicitando apoyo jurídico psicológico. Si tú me preguntas, yo espero que ese número quede hasta ahí, porque si no, obviamente es un muy mal presagio de cómo probablemente va a seguir este año si solo un mes ya tenemos esos datos y esas solicitudes tan importantes de esas mujeres que han vivido situaciones de violencia y que necesitan de nuestro trabajo. Así que ante eso hemos reforzado diferentes áreas, como por ejemplo el hacer más contrataciones de abogados, psicólogos, asistentes sociales, principalmente para poder entregarles una ayuda integral y para que los centros de la mujer logren dar abasto. Creo que lo peor que nos podría pasar en este momento es que sigan aumentando los casos y que no podamos darle respuesta y por el contrario, les digamos más bien que tienen que formar parte de una lista de espera porque no tenemos profesionales. Lamentablemente hay muchas cosas que mejorar y ciertamente en eso obviamente está esta capacidad de reacción rápida, el poder anticiparnos y no llegar ya cuando estamos frente a un hecho de femicidio consumado, un femicidio frustrado, que lamentablemente sí también han tenido un aumento considerable este año. En lo que va del año, ya tenemos 6 femicidios consumados a nivel país y 17 femicidios frustrados, o sea, antecedentes que son tremendamente duros y que también nos hace comprometernos mucho más, como te digo, para poder anticiparnos. Una Directora, duda, discúlpame Carlos, una dale. duda, directora, de todo, del 100% de las mujeres que llegan a estas casas de acogida, me imagino que todas tienen un proceso abierto judicial en contra de su agresor. De esas causas judiciales, ¿cuántas efectivamente el Ministerio Público interpone medidas cautelares para protegerla? Y si han tenido casos en que estas mujeres han sido dadas de alta o han retornado a su hogar o han salido de la casa de acogida y finalmente igual su agresor, por desgracia y por negligencia del tribunal, quedaron sin medidas cautelares y tuvieron que vivir procesos de violencia, ojalá no tenga ninguno, pero que han terminado en casos fatales. Sí, bueno,
Todas las mujeres que ingresan a nuestras casas de acogida tienen una medida y de hecho son derivadas principalmente de la fiscalía para su protección. Ahora, cuando egresan ellas, nosotros hacemos todo un seguimiento durante el proceso. Egresan, como te decía, cuando ya nosotros hemos evidenciado de que o el hombre está en prisión preventiva o se ha generado un radio de acción que permita que ese agresor no tenga acceso a ella. Ahora, ¿cuál es el problema principal que nos hemos encontrado? En que muchas mujeres desisten de las casas de acogida por diferentes razones. Desisten y al regresar a sus casas, lamentablemente, se encuentran obviamente muchas situaciones con el agresor ahí. El año pasado tuvimos un caso, tratamos de retenerlo bastante para evitar que esa mujer egresara de la casa, pero lamentablemente nosotros no podemos ir en contra de su voluntad. Activamos todo el radio de acción, son muchas las entidades que están vinculadas con los circuitos de los femicidios frustrados, por ejemplo, y aquellos que son de que involucran riesgo vital. Pero no podemos ir en contra de la voluntad de esa mujer si es que quiere desertar. Y ese yo creo que es un trabajo que este año hemos tratado de ponerle mucho foco en enfatizar la importancia de que cuando salgan de la casa de acogida lo hagan, pero cuando ya se haya generado todo este radio de acción a su favor que evite que sean eventuales víctimas nuevamente de agresión por parte de estos hombres en realidad totalmente descontrolados y que lamentablemente, si bien tienen medidas cautelares, tengo también que ser súper responsable en decir que no siempre son medidas efectivas, muchos de ellos violan las medidas cautelares y ese es un problema tremendo también con el que nos encontramos. Directora, en el Maule tenemos aproximadamente 1 millón de habitantes. De ese 1 millón de habitantes, no sé, ¿cuántas denuncias por violencia intrafamiliar van aproximadamente este año 2021? ¿Usted tiene la estadística al respecto? Y si es que la tiene, ¿qué porcentaje de esa cantidad de denuncias son efectivamente recibidas y acogidas por el CERNAMEC, sobre todo a través de sus centros o de las casas de acogida? Y mira, son cosas distintas para poder hacer la separación. El CERNAMEC trabaja principalmente, por lo menos acá en el Maule, porque en otras regiones tienen un rango mayores de acción. Acá en el Maule trabaja con violencia contra la mujer, pero en contexto de pareja o expareja, ¿ya? La violencia intrafamiliar en sí involucra muchas cosas, violencia de un hijo hacia la madre, violencia entre hermanos, hay diferentes aristas. Sin embargo, en la última encuesta, que fue la Subsecretaría de Prevención del Delito, se hizo una muestra el año pasado de alrededor de 6.700 mujeres, estoy hablando de cifras del Maule, y el 42,9% de ellas declaraban haber sido víctimas de violencia física. La tasa de denuncia es distinta de la que las mujeres que llegan por demanda espontánea al CERNAMEC o las que son derivadas por tribunales, por fiscalía, a las denuncias que se realizan en carabineros, PDI, en la misma fiscalía. Por eso siempre trato de hacer la separación. En el caso de nosotros, fueron alrededor de 3.000 mujeres el año pasado que atendimos. 3.000 mujeres que llegaron por diferentes áreas de violencia psicológica, sexual, física, y que fueron recibidas por los diferentes centros de la mujer, y que además la situación que ellas tenían era tan desbordante para ellas, que obviamente se requirió mucho más atenciones que complicó un poco la situación por el estado en el que estábamos. Estamos todavía en una situación de pandemia, donde obviamente lo presencial no podía llevarse a cabo tal como siempre se realizaba, por ende las atenciones tuvieron que volverse remotas. Y la demanda de esas mujeres fue mucho mayor. El año pasado terminamos con más de 40.000 atenciones remotas, entre psicólogos y el área jurídica principalmente, que eran los más demandados. Entonces, ciertamente esas cifras para nosotros como CERNAMEC fueron muy altas, porque además teníamos la comparación del Fono 1455, que tuvo un 70% más de llamados que en un año normal. Entonces, ciertamente las cifras hablan de aumento, pero como te digo, hay una distinción entre los casos que llegan a el CERNAMEC, que son en estos contextos pareja o expareja, y las denuncias que se hacen por violencia intrafamiliar en las otras aristas que te mencionaba. Antonieta, y como última pregunta, bueno, en honor al tiempo, porque tenemos más invitados, hablas que hay un equipo jurídico que trabaja en el CERNAMEC. Mi pregunta es, ¿ese equipo jurídico
presenta querellas, se hace parte como intervinientes en los procedimientos penales. Y quiero asociar esta pregunta con el caso de un caso muy bullado que hubo que Linares, que de la niña que falleció, la murió el año pasado porque la mató su pareja, Norma Vázquez. ¿Hay algún apoyo a la familia en estos casos por parte de Sename? Sí, bueno, siempre ante casos de femicidio frustrado, consumado, nosotros nos presentamos ante la familia para ofrecer el apoyo jurídico principalmente. Hemos contratado un abogado exclusivo para la dirección regional que él está a cargo de todo lo que es violencia extrema. ¿Cuál es la labor de este abogado y la particularidad de, por ejemplo, los abogados de otras líneas de intervención? Que lo principal es el enfoque de género. ¿Y por qué lo digo? Porque en muchas situaciones, y lo hemos visto, yo también he estado en algunas audiencias a modo oyente, la defensa de ese agresor justamente trata de buscar cómo cuestionar a esa mujer, que fue violada, por ejemplo, porque andaba muy tarde, que sufrió agresión porque no se la pasaba en la casa, porque no cuidaba a los niños, etcétera. Siempre buscan cómo cuestionar y culpabilizar a la mujer, casi que por su responsabilidad fue violentada. Entonces, la labor justamente de ese abogado de la línea de violencia extrema y también de los centros de la mujer es poder dejar de lado ese sesgo y que se juzgue sin ese cuestionamiento, sino que solo enfocado en el nivel de violencia que vivió esa mujer, entendiendo además que parte de los derechos humanos justamente es vivir libres de violencia. Por eso ese trabajo va a ser muy relevante, sobre todo en este año. Vamos a seguir patrocinando causas. En el caso de Norma que tú bien mencionabas, eso fue anterior a mi llegada al servicio, pero tengo la claridad de que tanto la Seremi de la mujer en ese momento como la directora de Cernamec y el abogado de Cernamec se hicieron presentes con la familia para ofrecer el patrocinio. En primera instancia iban a tomar el patrocinio con nosotros, luego entiendo que lo vieron a través de vías particulares. Pero siempre está de parte del Cernamec la disposición y obviamente toda el área jurídica atenta para poder prestar apoyo. ¿Y qué mejor que nosotros, que somos un servicio que obviamente todo el tema del trabajo de género, el cómo llevar estas situaciones de violencia extrema, son parte de nuestra línea de trabajo y hay mucha expertise también en esa área? Así que, y obviamente se trata de pedir el máximo presidio justamente para los agresores. Así que, es algo que está dentro del radio de acción nuestro y dentro de lo que se le ofrece a las familias de aquellas víctimas de violencia. Bueno, queremos agradecer la presencia el día de hoy, aceptar nuestra invitación a Antonieta Morales Herrera, directora regional del CERNAMEC, Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, por estar con nosotros. Trajo a toda su barra, ¿eh? Porque ahí tiene hartos comentarios positivos de gente que ha trabajado con usted, o que ¿En trabaja con serio? usted, o que ha recibido justamente los servicios del CERNAMEC acá en la región y que por lo visto han quedado muy contentos con las prestaciones que ustedes le han entregado. Así que muchas gracias, No, Antonita, por estar yo con no, nosotros no, hoy no día. tengo, no tengo opción a ver los comentarios, solo los veo a ustedes, así que los voy a revisar después. Solamente quiero hacer un llamado, entendiendo también de que ya ingresó la próxima invitada, a la comunidad a que nos ayuden en esto. Hoy día proteger a las mujeres es un trabajo de todas y de todos. El luchar justamente por erradicar la violencia creo que es el punto en común que tenemos diferentes personas, diferentes ideologías, diferentes posturas. Hay cosas tan relevantes como esta que no deben perder el foco y este es un trabajo que tenemos que hacer en unidad. Así que pedirles que nos puedan apoyar en esta importante labor y que también se acerquen a nosotros, al Cernamec. Están nuestras redes sociales, está la página del Cernamec, está el Fono 1455. Yo después a ustedes les voy a enviar igual para que complementen la nota, el Fono de WhatsApp también que hay para que las mujeres se puedan contactar. Pero hay formas, hay maneras en las que nosotros podemos apoyarla y sacar adelante, pero necesitamos ahí también que quienes son testigos de estos casos de violencia puedan hacerlos llegar al Cernamec a través de sus diferentes áreas para que podamos abordarlo. Así que un tema muy relevante, un tema muy preocupante y del que debemos ocuparnos todas y todos. Así que agradecerles, Carlos y Marcelo, por la invitación. Feliz de estar en otra oportunidad para poder hablar también de otras áreas que tiene el Cernamec y que sin duda son una tremenda contribución, sobre todo para las mujeres de nuestra región que tanto nos importa. Directora. Gracias a usted y nos vemos en una Carlos. próxima invitación para que esté Carlos. con nosotros. Marcelo. Directora.
antes que se desconecte, le invito a que si puede seguir en el programa, porque al final del programa se va a conectar con nosotros, que a Carlos se le olvidó mencionarla, Carolina Gutiérrez, una ex funcionaria municipal, que justamente va a poner en evidencia y va a denunciar un hostigamiento que recibió como mujer en el Departamento de Salud, y que autoridades mujeres, que son su jefatura directa, ignoraron, y que finalmente se fue del sistema porque ella denunció a su hostigador y la autoridad no hizo nada, al contrario, le recomendó al hostigador que se tomara una licencia para no encontrarse con ella, y no le pasó nada, le salió gratis, y una mujer tuvo que dejar sus funciones dentro del departamento porque, pese a su denuncia, las tenemos nosotros, las vamos a poner en evidencia, no hubo respaldo ni tampoco solidaridad de mujeres contra otra mujer o a favor de otra mujer por este hostigamiento. Así que ojalá pueda verla y después quizás expresarnos su opinión. Sí, no, y Marcelo, y bueno, no sé si lograré estar en todo el programa con ustedes, pero sí ofrecerle a esa persona o a ustedes que nos pongan en contacto. Hay un área súper importante que de pronto se desconoce, y es que tanto el Cernamec como el Ministerio de la Mujer, en este caso la Seremi y yo en la región, tenemos la labor de aquellos casos en los cuales hay un tema de acoso, hay un tema de violencia en los diferentes servicios públicos. Nosotros tenemos que tomar esos casos, entregar la asesoría, informarlo a nivel central para que se tomen las acciones pertinentes. Así que no muchas veces se sabe esto, pero es importante ponerlo sobre la mesa, sobre todo si es que tienen un caso. Así que toda la disposición para analizar la situación de esta funcionaria y ver qué acciones se pueden tomar al respecto. Así que ustedes ya tienen mi teléfono, se lo pueden entregar a ella para ver cómo podemos apoyarla. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Chao. Chao, pues Marcelo, un tema muy interesante. La directora ha sido bastante clara en cómo expuso los temas. Yo creo que la gente ha quedado clarita. Además que había mucha gente viendo el programa, que gente que ha sido usuario del sistema y gente que trabaja en el sistema. Por lo tanto, ellos, sobre todo ellos, tienen claro que se ha prestado un servicio como corresponde, que ha sido acorde a todo el problema que ha tenido esta gente que ha sufrido de violencia intrafamiliar o parte de su pareja, etc. Pero tenemos que cambiar de tema. Acá el programa tiene que seguir avanzando. Y ahora tenemos un nuevo tema, un tema que es muy importante, que dice también relación con la pandemia. El año pasado se generaron muchos problemas entre el ministro de Educación y el Colegio de Profesores, por cuanto existía este tira y encoge entre que se vuelve a clases, que no se vuelve a clases, que el ministro decía que había que volver, que estaban las condiciones, el colegio de profesores decía que no estaban las condiciones. Finalmente, el 2020, no hubo un retorno a clases, las clases fueron vía remota hasta fin de año, y ahora viene el año escolar 2021 y se viene nuevamente este problema entre el colegio de profesores y el Ministerio de Educación, y bueno, y todos nosotros que somos padres apoderados, que estamos preocupados, obviamente, de qué es lo que va a pasar con nuestros hijos, cómo van a empezar las clases. Acá en Linares, por lo menos, ya se ha señalado que no, el primer trimestre, el primer semestre, creo que no hay clases presenciales, pero para eso queremos hablar, y tenemos invitada a la señora Leslie Marchán Herrera, presidenta del Colegio de Profesores y Profesoras del Maule. Señora Leslie, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Marcelo. Es un agrado estar acá. Buenas noches a todas las personas que están conectadas. Y bueno, gracias por el interés que hay también en querer conocer de parte del gremio, ¿cierto?, de profesoras y profesores, cuál es la visión que nosotros tenemos respecto a esto tan importante que es la educación de nuestros niños y niñas. Bueno, como dice un dicho muy de nuestra zona, dos cucharadas a la papa. Nosotros nos caracterizamos por ir al grano en las preguntas. Y la primera pregunta es al tiro. ¿Cuál es el motivo de por qué el Colegio de Profesores se opone al inicio de las clases presenciales en el mes de marzo del año 2021? Bueno, los motivos son muy claros. No están las condiciones sanitarias ni materiales para un retorno, al menos el 1 de marzo. Porque, como todos sabemos, la pandemia está lejos de estar controlada, teniendo un índice de contagios cercano a los 4.000
casos diarios. Por lo tanto, ese es un primer tema y nosotros como gremio hemos defendido todo este tiempo la salud y la protección de las comunidades educativas. Por lo tanto, ese es el tema central, de que nosotros creemos que la pandemia está lejos de estar controlada. Y otro tema muy importante es que no se han inyectado los recursos que se requieren para poder realizar esta vuelta, este retorno presencial a clases de una manera segura. Aún no están las condiciones, sabemos que hay muchos municipios, muchas comunas donde los recursos son insuficientes, por lo tanto nosotros estamos poniendo algunos temas sobre la mesa y queremos que se pueda ir conversando y avanzando en estos temas para que demos las condiciones que se requiere para que nuestras comunidades escolares tengan la seguridad que se necesita. Usted señaló que no se han inyectado los recursos por parte del gobierno para los efectos de hacer un proceso de inicio de clases presenciales. ¿Cuál es el monto que ustedes estiman que el gobierno debiese inyectar para entregar todas las condiciones desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de la facilidad que le tienen que dar a los profesores para rendir las clases en forma presencial? ¿O es algo que todavía no está determinado y está todavía en conversaciones con el gobierno? Sí, eso es lo que no está determinado, porque sabemos que cada realidad es muy distinta. Una comuna es muy distinta a otra, los establecimientos son realidades muy distintas uno de otro, por lo tanto, aquí es donde nosotros tenemos una propuesta a nivel colegio de profesores, a nivel país, de instalar mesas territoriales donde en cada comuna participen todos los miembros o representantes de los miembros de la comunidad educativa, donde se puede analizar en el contexto la realidad escuela por escuela. Yo quiero comentarles que se hizo, y el Ministerio lo ha dicho, y se hizo un plan de funcionamiento que se entregó el 8 de enero. Si pensamos el 8 de enero, los profesores y profesoras ya comenzábamos nuestras vacaciones, ¿cierto? Después de un extenuante año laboral donde no tuvimos horario, donde abrimos nuestras casas, donde con nuestros propios recursos estuvimos sosteniendo la educación a distancia, porque tampoco se inyectaron recursos para la conectividad tanto de los estudiantes como de los docentes. Y bueno, aquí en estas mesas es donde nosotros planteamos la necesidad de poder ir avanzando en los temas que se requiere de real importancia para que estas escuelas puedan ir funcionando, los establecimientos de todo el país. Y esperamos que seamos escuchados, porque la verdad es que los ausentes de toda esta discusión han sido las comunidades escolares. Aquí no podemos pretender de que un decreto pueda hacer que volvamos a las escuelas cuando es letra muerta. Aquí es necesario escuchar a las comunidades, ver cuáles son los recursos que se van a inyectar para poder realizar un retorno presencial de clases. Señora Leslie. Buenas tardes, señora Leslie. Buenas tardes. Mire, uno de los más afectados con esta pandemia, porque no se pueden conectar, porque viven en zonas rurales, son justamente los alumnos de zonas rurales. ¿Por qué no volver a clase los alumnos de manera presencial de los colegios rurales, si entendiendo que un colegio rural rara vez supera una matrícula de 20 alumnos? Y son justamente los más afectados porque no tienen conectividad. Porque yo escucho al colegio de profesores con mucha justificación en la mayoría de sus razonamientos, el que las condiciones no están, pero no escucho las propuestas, como por ejemplo, ¿con cuántos alumnos podría considerarse seguro tener en una sala de X metros cuadrados, donde hoy día, normal, o hasta el año pasado, normalmente teníamos una sala con 40 alumnos? Claramente no podrían haber 40 alumnos en época de pandemia, quizás 10, 15,
en doble jornada para que vayan 10 o 15 en la mañana, otros 10, 15 en la tarde. Considerar qué tipo de ropa van a usar, si van a usar un uniforme, si van a usar una cotona, si van a tener que dejar la cotona para sanitizarla, que el colegio se haga cargo de eso. Pero la verdad que escucho poca propuesta del colegio de profesores, pero sí mucha obstrucción a volver o mucha oposición a volver. Piden que sean prioritarios para vacunarse, pero al mismo tiempo están diciendo que no quieren volver a clases todavía porque no están las condiciones. Yo le acabo de decir a usted, no el 1 de marzo, así que entiendo que sí, podría ser una vez que reciban la segunda vacuna y pasado 15 días, o sea, la segunda dosis, pasado 15 días, cuando ya haya hecho efecto la vacuna, considerarlos poder ya tener un poco más de protección sanitaria y poder tener contacto ya con otras personas. Pero escucho poca propuesta. No sé si se me entiende lo que le quería preguntar. Sí, es como larga su pregunta, pero es muy buena la pregunta porque yo justamente soy profesora rural. Y quién es más que nosotros los profesores y profesoras sabemos lo importante que es la presencialidad, o sea, las clases presenciales entregan, no es, ya lo vimos, ya no es sustituible. Pero sí, respecto a las escuelas rurales, usted bien dice, son pocos estudiantes, pero estos estudiantes no viven cercano a las escuelas, por lo tanto también se requiere de un plan de transporte comunal para poder trasladar a los estudiantes, porque ellos tienen una dispersión geográfica tremenda. Por lo tanto, ahí es donde se requiere recursos, y en este momento no hay planes comunales de transporte. Nosotros hemos hecho un sondeo y no hay a este momento planes que se hayan presentado del transporte escolar, principalmente de las escuelas rurales. Pero Leli, el año pasado el transporte escolar siguió recibiendo los que habían firmado contrato con los DAEN, siguieron recibiendo y facturando y recibiendo pago porque fue una instrucción del Ministerio de Educación. ¿Y cómo se trasladaban los alumnos anteriores a esta pandemia de los colegios rurales? Claro, también por el mismo transporte, pero usted entenderá que los aforos del transporte escolar ya no son los mismos de antes. Yo veo los furgones escolares repletos y las microescolares también repletas de estudiantes, porque también es una forma de optimizar el recurso, pero hoy día eso ya no es probable. ¿Ya? Y en cuanto a la inyección de recursos, hay un proyecto que impulsó el Ministerio de Educación y se llama Yo Confío en mi Escuela. Nosotros también aún no tenemos cifras reales, pero sí hicimos un sondeo en nuestras comunas y también estuvimos en una reunión con el presidente nacional de municipalidades. Y nos comentaba que alrededor de 12 escuelas en las comunas de nuestra región del Maule, al menos, habrían recibido esta inyección de recursos. Por lo tanto, nosotros creemos que eso es totalmente insuficiente y estos recursos tienen que ser inyectados a todas las escuelas, ya sea la escuela rural que está, no sé, en el lugar más apartado, como las escuelas de las ciudades. Así que, lamentablemente, estos recursos alcanzaron solamente a un 49% en el país, de cobertura en el país, y eso es totalmente preocupante. Respecto de la inoculación, claramente nosotros siempre hemos querido volver a trabajar presencialmente. Lo que nosotros hemos cuestionado son las condiciones en las que nosotros vamos a volver a trabajar presencialmente, porque los profesores hemos trabajado todo este tiempo. Ya trabajamos todo el año pasado de forma remota, sin horarios, y como ya dije, abriendo las puertas de nuestra casa, con atendiendo llamados a distintos horarios, porque nuestros apoderados y apoderadas también trabajaban y tuvimos que ir flexibilizando también en los horarios de nuestros apoderados y así poder atenderlos
sabiendo que nosotros estamos en un proceso formador, o sea, no es que cerramos la oficina y no olvidamos, sino que nosotros estamos constantemente preocupados de la educación de nuestros estudiantes. Entonces, nosotros sí estamos abiertos a volver, como siempre lo ha sido, pero sí con las condiciones que se requieren. Y claramente, si se comenzó un proceso de inoculación, nosotros estaríamos ya con la inmunidad que entrega estas vacunas en las últimas semanas de abril. Si este proceso se realiza con la rigurosidad que se requiere y siempre y cuando los profesores y profesoras reciban toda esta inoculación. Pero ¿tiene el colegio alguna propuesta concreta? O sea, que para ustedes como docentes se sentirían seguros para volver al aula con un aforo controlado? Una propuesta que se le pueda discutir al ministerio. Es decir, que el ministerio esté diciendo esto y ustedes digan, mire, yo con esto creo que llegar a un consenso. Porque claro está, que como usted lo dice, abril sería una fecha de ahí para adelante en pensar en retornar. Pero pensada ya esa posible fecha, ¿cuáles serían las condiciones que tendría que tener el colegio para ustedes y la comunidad educativa en general se sienta segura de volver a un establecimiento? Por supuesto, tenemos ya propuestas, fueron presentadas al ministro de Educación esta semana, pero esto se centra en la base de instalar estas mesas territoriales. Para nosotros es muy, muy importante que se tomen las decisiones en base al contexto, no entre cuatro paredes, en una oficina, que se decrete que todos los estudiantes de Chile vuelven. A nosotros nos interesa que se instalen estas mesas territoriales y desde allí ir avanzando en base al diálogo, en estas propuestas que nosotros tenemos, como el plan de transporte comunal, personal de aseo garantizado en las escuelas, incluir la enfermedad COVID, la cobertura del seguro escolar, vacunación a todos los miembros de la comunidad escolar, plan de conectividad para los estudiantes y también para los docentes, porque eso aún no ocurre. Yo sé que hay algunos municipios que han avanzado, pero esto no es, no, estamos hablando de equidad. Aquí no es tan solo el municipio que está bien, que tiene sus finanzas bien, sino que aquí tiene que abarcar a todo el sistema educativo. Ya también tenemos una propuesta de tratamiento burbuja para estudiantes. ¿Y qué quiere decir eso? Un contacto regulado en las escuelas. También tenemos el cumplimiento efectivo de los protocolos sanitarios y este plan de funcionamiento, el cual tenga recursos asociados. ¿Por qué? Porque podemos tener las mejores intenciones, pero si estos protocolos, este plan de funcionamiento que todas las escuelas y liceos de Chile lo tienen, si no tenemos la forma de ejecutarlo, queda simplemente en letra muerta. O podemos tener los insumos para partir, pero a mitad de año vamos a tener escuelas que no van a tener insumos para desinfectar, que no vamos a tener mascarillas para hacer el recambio si algún estudiante llega sin mascarillas, que no vamos a tener alcohol gel, los insumos mínimos. Entonces se debe garantizar los recursos detrás de estos planes de funcionamiento. Si eso no existe, nosotros vamos a partir como todo muy bien, pero vamos a estar a mitad de año con los mismos problemas. También nosotros como colegio de profesores nosotros tenemos como fase óptima la vuelta a clases presencial con la fase 4 del plan paso a paso. Y esas son nuestras propuestas, las que hemos puesto sobre la mesa. Obviamente está en el marco de la discusión, del diálogo, que podemos ir avanzando, pero sí detrás de estas mesas territoriales, donde en cada comuna puedan
ir tomando las decisiones, escuchando a todos los integrantes de la comunidad de escolares. Y claro que queremos volver, sabemos quién más que nosotros, los profesores y profesoras, que los vínculos, la sociabilización que ocurre en las escuelas es clave para los estudiantes. Sabemos que las clases remotas no se obtiene el mismo aprendizaje que de manera presencial, pero debemos construir en conjunto las condiciones para que esto ocurra. Señora Leslie, profesora, una pregunta que hice relación con esta presentación que hicieron el Colegio de Profesores del Gobierno. ¿Qué porcentaje de alumnos por sala de clase debiese volver a clases presenciales? En ese sentido, sí, nosotros también reconocemos que hay un avance importante, porque lo que yo le estoy comentando sobre los planes de funcionamiento de los establecimientos fueron realizados por cada establecimiento y se supone que en función de las medidas de las salas de clase se hizo un aforo y el que se debe cumplir. Ahora, eso está en el papel, pero ¿cómo damos las certezas a nuestros apoderados, a nuestras apoderadas de que eso que está ahí en ese papel, en ese plan de funcionamiento, va a ser efectivo? Ahora, sabemos también que se presentó este plan de funcionamiento el 8 de enero, cuando ya las profesoras y profesores ya estábamos tomando nuestras vacaciones, por lo tanto, tampoco se ha hecho, yo creo, no es bueno generalizar, pero en gran parte de los establecimientos, este plan de funcionamiento no se ha sociabilizado con la comunidad educativa en general. O sea, si usted a mí me dice que, no sé, yo soy apoderado o apoderada y me llegó un WhatsApp un documento con el plan de funcionamiento de mi establecimiento, eso es... es entregar la información, pero no sociabilizarla, no explicar cuáles son las medidas, cómo yo doy confianza como establecimiento para que mis hijos e hijas vuelvan, o mis estudiantes, es mediante del diálogo, de la conversación. Por lo tanto, tenemos las herramientas, al menos en el papel, tenemos que garantizar los recursos y la conversación por medio del diálogo en estas mesas territoriales donde nosotros queremos ir avanzando y poder retornar de una forma más segura o con más confianza. Pero esto va a ser gradual, de forma híbrida, ya, por lo tanto, también se deben inyectar recursos en un plan de conectividad, porque no podemos esperar que las escuelas abran, ¿cierto?, y que vayan todos los estudiantes, que los tengamos como era anterior a la pandemia, con horarios completos. Aquí van a haber jornadas diferidas, estudiantes que van a estar en cursos que se van a subdividir y que van a estar un grupo presencial, otro remoto. Pero a esos que están remoto también vamos a tener que darles las condiciones y la conectividad que requieren para que ellos puedan acceder a el derecho que es educarse. Profesora, Marcelo, la última pregunta por tiempo, ya tenemos nuestra profesora, ¿podría dentro de su petitorio el sugerir que los recursos que el ministerio le inyecte a los departamentos de educación principalmente sean de conocimiento de los docentes o de la comunidad educativa, y que la misma comunidad educativa, en conjunto, idealmente por los profesores, velen por la correcta ejecución y el correcto uso de esos recursos, porque hay muchos municipios que hacen abuso con los recursos que llegan con nombre y apellido, pero finalmente la comunidad educativa no ve ni palpa el beneficio de esos recursos para el cual debieran ser invertidos. Es que eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Es decir, este es el recurso que va a llegar para tal establecimiento, cómo lo podemos administrar, escuchando a todas estas visiones, estas ideas,
y construir en conjunto. Por lo tanto, ahí es donde todo tiene asidero en las mesas territoriales que tanto estamos insistiendo, porque para nosotros es central y es clave que estas mesas puedan ir tomando decisiones en el contexto. Y claramente el conocer los recursos, el que haya transparencia en eso, ayudaría bastante para la toma de decisiones. Bueno, queremos agradecer el estar esta noche con nosotros, el haber aceptado la invitación a la señora Leslie Marchán Herrera, presidenta del Colegio de Profesoras y Profesores del Maule. Muchas gracias por estar acá, ser tan clara en sus respuestas para que la gente que nos está viendo se pueda enterar cuál es la posición justamente del Colegio de Profesores frente a toda esta situación de la pandemia y el regreso a clase. Muchas gracias, que esté muy bien. Bien, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación y quiero enviarle un saludo muy afectuoso y fraternal a todas las profesoras y profesores de Chile y especialmente a los profesoras y profesores de la región del Maule, quienes siempre hemos estado ahí y que esta crisis la pudimos y la hemos estado superando con toda la vocación y la fuerza que tenemos el profesorado. Así que un saludo fraternal a todos y todas mis colegas. Que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego. Ya, Marcelo, pasamos con nuestra segunda invitada y ahora tenemos a una mujer de la casa, ya es casi panelista en nuestro programa y de Vive Linares, porque el otro día la vi, el día de ayer, la vi el domingo ahí haciéndole preguntas, poniendo muy incómodo a los candidatos a alcalde, candidatos a concejales. Así que, ¿cómo está, señora o señorita Mariluz Chaparro, presidenta de AFUSAM Linares? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, buenas noches, gracias por la invitación. Contarles que yo estoy bien, ya salí de alta de mi proceso de COVID. Así que volvemos COVID a las canchas, sí. Fui una paciente positiva. ¿Cómo fue el proceso? Bien, me dio sintomatología leve, estuve en aislamiento en mi casa, pero salí súper bien, por suerte me dio síntomas leves. Pero nada, pues volviendo a las canchas y también con un lugar que es mi casa, que es el Cefamos Carbonilla, ustedes ya saben la problemática, desde ayer que se está exponiendo en los medios, yo también en el programa de ayer expliqué un poquito. Pero estamos aquí para eso, pues, para informar a la comunidad y dar el apoyo a los trabajadores y trabajadoras y continuar nosotros con el trabajo como gremio. Señora Mariluz, a usted le ha tocado duro este año, como presidenta del gremio de la AFUSAM, le ha tocado duro con el tema del COVID, el tema de la negociación que tuvieron el mes de diciembre con el alcalde, por el no cumplimiento de las promesas que les hizo a ustedes como agrupación cuando él fue candidato a alcalde. Y los primeros días de enero, si no me equivoco, creo que tuvieron una reunión con él y llegaron a ciertos acuerdos. ¿Qué porcentaje de esos acuerdos efectivamente se han cumplido y cuál ha sido en el fondo la actitud del municipio frente al cumplimiento de este acuerdo? Bueno, nosotros firmamos el acuerdo el 31 de diciembre, así que para nosotros terminamos bien el año y lo empezamos bien, porque dentro del acuerdo dimos estabilidad laboral cerca de unos 12, 14 compañeros que pasaron a plazo fijo. Dentro de todo el petitorio que nosotros levantamos, se ha cumplido cerca del 90%. Lo que más falta es el último punto y el más importante, que es carrera funcionaria. Nosotros ahí estamos trabajando con una comisión donde está el representante del Departamento de Salud y nosotros como gremio y de los trabajadores también hicimos una elección democrática, así que estamos trabajando. El único punto que nos falta concretizar y eso sería los primeros días de marzo en consejo, que nosotros estamos solicitando un aumento en los sueldos base de los trabajadores. Qué increíble, lo que no se hizo en 4 años se hace en un mes, raro. Sí, para nosotros ha sido un gran triunfo como gremio en términos de dar dignidad en el trabajo, pero también dentro del mes de enero trabajamos muy duro para que se cumplieran todos los acuerdos. De hecho, en los últimos días ya tuvimos que estar presionando, pero hemos logrado casi todo y esperamos también que se cumpla la palabra de incluirnos en las distintas decisiones. Sí, hemos logrado una reunión mensual, hemos llevado 2 a cabo y ya esta semana vamos a tener otra para concretar carrera funcionaria y, bueno, la problemática actual del consultorio Oscar Bonilla. Eso justamente usted en su introducción nos habló de la problemática que hizo presente en el programa ayer, el Gran Vive Linares.
¿Qué es con el consultorio Oscar Bonilla? ¿Cuál es esa problemática? ¿Qué conversación han tenido con la autoridad? ¿Y a qué acuerdos han llegado si es que lo han habido? Bueno, el Cefam Oscar Bonilla, como ustedes saben, está en promesa, está todavía en el paso 1, están avanzando hacia la licitación ahora recién para poder construirlo, y uno de los consultorios más antiguos de la comuna. Ya estamos atendiendo una población de cerca de 20.000 inscritos, por lo tanto se dieron dos problemáticas. ¿Sí? Una problemática específica que los TENS, ¿sí? los técnicos en enfermería a nivel superior, se nos acercaron el día miércoles de la semana pasada, porque ellos en el CEFAM son 18 funcionarios apenas, para una población de 20.000 habitantes, y ellos son apoyo técnico en todos los procesos de salud que tenemos en el consultorio. Por lo tanto, se hacen deficientes, y en algún momento ellos están pidiendo la incorporación de nuevos compañeros para dar abasto. ¿Sí? El día jueves se reunieron con la directora comunal, y se les dijo que no había financiamiento para poder contratar más, y que la dirección sentía que era una mala organización del CEFAM en las tareas que ellos tenían, y por eso había una sobrecarga, y que no necesitaban más. Lo cual es falso, y lo cual nosotros seguimos insistiendo, la dirección del CEFAM Oscar Bonilla también sigue insistiendo en que necesitábamos contratación de personal, sobre todo de TENS, para poder dar abasto. Nosotros tenemos ahora muchas tareas más que cumplir, aparte de lo que compete con actividades con la población en sí. Nosotros tenemos que hacer un trache en puerta, en donde muchas personas nos alegan por la cantidad de personas que se juntan afuera. Por lo tanto, hay tantos procesos que cumplir. El CEFAM es pequeño en estructura, por lo tanto la cantidad de gente que tenemos adentro para atención también es poca, porque no nos permite más la estructura. Sí, el alcalde hablaba de que se habían puesto 4 containers en las áreas verdes, pero esos containers solo tienen luz. Sí, para poder usarlos como box nosotros necesitamos ponerle agua, tenerles computadores para poder hacer todos los procesos administrativos estadísticos que necesitamos hacer. Por lo tanto, hay un tema estructural que desde hace más de un año que se está viendo y que todavía no hay solución. Y los trabajadores se cansaron. Entonces, se juntaron esos dos procesos, la necesidad de más TENS junto con toda la crisis estructural que tenemos. Entonces, es necesario dar respuestas concretas. ¿Sí? ¿Cuándo se van a habilitar? Nosotros necesitamos fecha. ¿En qué fecha van a estar habilitados esos 4 containers de los que se hablan? Que ya van a cumplir un año sin estar habilitados para atender. Entonces, dentro de todas esas problemáticas, hay una crisis en donde nosotros también como gremio nos hicimos presentes. Mañana vamos a ir al CEFAM para poder hablar con el otro grupo que le toca turno esta semana. La semana pasada, de forma espontánea, el viernes se reunieron los trabajadores y conversaron este tema. Y es ahí donde nosotros nos involucramos el día viernes para poder levantar esta problemática y darle solución. Doctora, ¿los containers que usted menciona están siendo usados? Mira, nos pidieron habilitarlos solo con luz, y está el área social, asistentes sociales, en algunos containers haciendo llamadas, sin atención de público. Para eso se están usando actualmente. O sea, container que tienen solo energía eléctrica. Entiendo. Exacto. ¿No tienen equipo de aire acondicionado? No, no hay aire acondicionado, no hay agua. O sea, son un horno en esta época y en el invierno van a ser un congelador. Sí. Eso es lo que nosotros estamos reclamando. No podemos tener atención de público o que el trabajador esté ahí, como dices bien tú ahora, o con mucho calor o con frío después en el invierno. No, es que yo he estado en container. Le digo que si no tienen aire acondicionado, son un horno en esta época y son un frigider en el invierno. Y usted me dice que ya pasaron un año, o sea, pasaron ya un invierno. Sí, pero no se usaron en invierno. Ya, pero ahora sí en el verano. Pero ahora sí, hace una semana que pretenden que se usen, y es donde los trabajadores sintieron la molestia y dijeron que no se van a atender, no se puede atender en esos containers. ¿Bajaron de peso los funcionarios? No sé, tendría que ir a medirlo, pero lo más importante es lo que tú dices, que ha pasado harto tiempo desde que se colocaron esos containers afuera. Entonces, ¿cómo no van a estar habilitados? Y esto no es un tirón de oreja solamente para la dirección de los Oscar Bonilla, ¿sí? Porque nosotros sabemos, yo como trabajadora sé, que la directora, la coordinadora y los jefes de sector han presionado muchísimo a la dirección comunal para que le entreguen recursos.
Entonces, yo también sé que de parte de la dirección comunal necesitamos que se comprometan de forma responsable y que nos crean que la necesidad es estructural, no es un tema organizativo, no es organizar quién atiende en qué box y quién no atiende en qué box, eso nosotros lo tenemos claro porque trabajamos ahí. Lo que necesitamos es que se inviertan los recursos y que si quieren hacernos trabajar en los containers, que tengan mínimo los recursos necesarios para nosotros estar ahí. ¿Cuántos baños tiene el Oscar Bonilla? ¿Para los funcionarios? Para funcionarios. Dos para mujeres, uno para hombres y otro que está al lado de dirección. ¿Y funcionarios? O sea, ¿son tan acorde al número de funcionarios o no? No, por supuesto que no. Si nosotros semanalmente hay cerca de 60, 70 funcionarios. ¿Usted se contagió de COVID cumpliendo sus labores o intradomiciliario? Hasta ahora probablemente laboral. Así fue el diagnóstico. Porque ¿por falta de medidas o mala suerte? Mala suerte. Hasta el momento todavía estoy tratando de recordar en qué momento preciso fue. Pero sí, hasta el momento está como caso probable laboral mi contagio. Una lata. Yo creo que por falta de medidas generales. No creo que usted. No, sí, pero mira, es lo que pasa y es lo que nosotros hemos dicho. El hacinamiento es malo, hay que respetar los aforos. Sí, no podemos, tenemos que desinfectar, tenemos que ventilar, entonces hay hartas cosas, por ejemplo, hasta falta, lo que me decían los trabajadores el viernes, hasta papel higiénico falta, en el CEFAM. Entonces son cosas que no pueden estar pasando. ¿Las mascarillas se las proveen ustedes o se las provee el departamento? No, el departamento las provee, las tiene que proveer. ¿Los uniformes están ok? Porque hace poco me acuerdo que no los tenían. No se los el 15 de marzo tienen que llegar los uniformes 2018, ojo. 2018. 2018. O sea, en actualmente su uniforme se lo compró usted. Sí, por supuesto. Los uniformes que la mayoría tiene posterior al 2018 son todos comprados con. Vamos a estar atentos a cuál va a ser la empresa privilegiada de proveer los uniformes. Tenemos que cambiar la empresa a última hora porque la empresa con la que se había hecho el convenio en el 2018, después de 2 años, nunca cumplió. Por lo tanto, a última hora se cambió de empresa y por eso nos iban a entregar el uniforme en enero. ¿No era Pereletti? ¿Ah? ¿No era Pereletti? Oh, no. No tengo ahora exacto el nombre, si no te lo voy a confirmar después. Pregunte pero sí, si es Pereletti, vamos a tener notición. Ya. Oiga, doctora. Desde el año 2017 la municipalidad ha inyectado más recursos al servicio de salud o solamente se las bate con los recursos que vienen destinados a salud. Solamente se bate con el per cápita y el municipio aporta lo que él tiene que aportar obligatoriamente. Ya. Sí, lo que es bienestar. El año 2019 inyectó 120 millones para iniciar la farmacia comunitaria, pero eso son obligaciones de él, no ha aportado extra. No hay ningún aporte extra de parte del municipio o del departamento de salud. Y además, yo recuerdo que un programa anterior, el señor Ponce, también dirigente de la FUSAM, señaló que hay un déficit dentro de la administración en materia de salud. Sí, es lo que nosotros hablamos. En el Plan Comunal 2021 que se aprobó el año pasado por consejo, había un déficit de 300 millones. Pero ese déficit también se suple con el aumento que nosotros logramos el per cápita, que fueron 8 mil pesos. Entonces había un superávit como de 800 millones para que ustedes se hagan una idea. Y de esos 800 se sacó para poder cubrir el déficit del año pasado y seguir con lo demás. Doctora, escuché al alcalde hablar de ahora como medida de cuarentena, estos delivery del Departamento de Salud para entrega de medicamentos, que lo van a hacer a través con los furgones escolares, que van a contratar seguramente ahora. El año pasado se pagaron gratis, este año seguramente le van a pagar a cambio de cumplir este rol. Mi consulta es que lo he leído reiteradas veces en redes sociales, que no hay medicamentos en las farmacias del CEFAN. ¿Esto sucede en el Oscar Bonilla o es una queja nada más al voleo de los ciudadanos? No, pues eso es real. Nosotros desde octubre del año pasado que estamos trabajando con la comunidad, con los consejos de desarrollo por el déficit que hubo en algún momento de medicamentos. Posterior a eso, a esa reunión que tuvimos con el alcalde y la comunidad, dentro del departamento se formó el comité de farmacia que específicamente es para esto. Es para que no hayan déficit durante el año, es para poder abordar bien las compras que se van a hacer. Y
Pero sí, en octubre había un déficit y ahora actualmente falta de medicamentos no hay, pero es porque estamos empezando marzo, vamos a empezar marzo y seguimos trabajando nosotros también ahí en ese comité de farmacia como gremio para poder garantizar también de que en los centros estén los medicamentos necesarios. Ahora el delivery que hablas tú va a ser de la farmacia comunitaria. Eso lo escuché el alcalde hoy día en la tarde cuando hablaba de que entrábamos a cuarentena. Entonces, me preocupa más, porque como Cefamos Carbonilla todavía estamos a cargo administrativamente de la farmacia comunitaria. Entonces nos preocupa, porque si ya tenemos déficit de test, me imagino que también si va a hacer ese delivery, van a poner personal extra, no nos van a sacar a nosotros como centro hasta el momento como lo se está haciendo. Que nosotros tenemos que suplir la falta en la farmacia de algún funcionario que tenga licencia o no vaya, tenemos que suplirla nosotros y nos quitan trabajadores también al centro. Entonces son varios factores incluido en esta crisis actual de los carbonillos. Doctora, usted como dirigente gremial y como doctora, imagino que tiene más conocimiento, ¿los parquímetros en qué rango o en qué parte del calendario sanitario estaban incluidos para la vacunación? Mira, eso es lo malo del calendario de vacunación que se hace a nivel nacional, porque es muy general. Sí, en la clasificación del día 17 de febrero, cuando se abre para profesores y para trabajadores municipales o para trabajadores del gobierno, se habla a nivel general el ACAPITE, ¿sí? No especifica. Entonces dice que son trabajadores municipales de riesgo que tengan atención de público. Por lo tanto, si te sale así de general, lo que hacen es decidir quiénes son esos y dentro de eso incluyeron a los parquímetros. Pero me va a disculpar, o sea, ¿usted entiende que se incluyeron a los parquímetros como funcionarios municipales? Exacto. Eso es lo único que a mí me explicaría por qué hayan incluido a los parquímetros. ¿Los parquímetros son funcionarios de una institución privada? Exacto, por eso te digo. Dentro de eso, la justificación que usan es esa. Es que como se pone ese acápite y el gobierno el 17 de febrero abre el calendario, porque lo adiciona a todo el calendario que se había hecho, algunos municipios lo ocupan en ese acápite para poder meterlo, entendiendo que está licitado de forma particular. Por lo tanto, no debería corresponder. No debería. Y una consulta, ¿usted considera justo que sean prioridad a funcionarios públicos que están trabajando semana por medio y que la semana que les toca trabajar, trabajan media jornada y que en las condiciones en las que trabajan están con una mampara de 2 metros de alto, cubriendo completamente el mesón a lo ancho, con las medidas de precaución sanitarias, y aún así el resto está trabajando vía remota, como los jueces que ni siquiera asisten, y fueron considerados prioridad también, y después de ser vacunados tampoco van a volver porque si no están dadas las condiciones? ¿Le parece justa este privilegio? Pese que los guardias de seguridad, por ejemplo, de supermercado no están considerados como prioridad, y ellos sí tienen contacto directo con la gran cantidad de gente que no obedece o no entiende o requiere o necesita ir al supermercado. No, nosotros nos sumamos a las críticas que ha hecho tanto el Colegio Médico como la CONFUSAM, nuestra presidenta Gabriela Flores también, cuestionando al gobierno de cómo se le da prioridad primero a esos empleados públicos que tú bien llamas que ni siquiera tienen atención presencial, y no, por ejemplo, a los enfermos crónicos de nuestras poblaciones. Entonces eso es súper importante también de criticar. El gobierno ha tratado de una u otra forma favorecer a la élite política, a la élite del servicio público, antes que la misma población crónica, que está mucho más expuesta. Así que nosotros nos sumamos como gremio a todas las críticas que se han hecho al gobierno, si este calendario de vacunación como desde el principio, o sea, no se nos avisó, se nos dio poco tiempo de acción, no estaban claras las cosas. Entonces hay varias cosas que se hacen mal y que lamentablemente nosotros como último eslabón, por decirlo así, como atención primaria, tenemos que estar haciendo y recibiendo todos esos golpes. Para nosotros también es difícil las críticas o la forma de cómo se actúa en primer momento cuando se aplica la campaña de vacunación acá también. Oiga, doctora, estamos hablando de que el alcalde por secretaría se saltó a la fila junto con los parquímetros porque no son funcionarios municipales. ¿Usted sabe de otra gente acá en la comuna que se haya saltado la fila y que sea una persona conocida? Recordemos que acá en Talca se destituyó un gobernador precisamente por lo mismo. ¿Usted sabe si acá en Linares ha pasado algo? Y en el evento de haber ocurrido algo, ¿ustedes como Asociación de Funcionarios de la Salud tienen pensado hacer alguna denuncia?
Mira, hasta el momento formalmente no nos ha llegado ninguna denuncia de que se haya vacunado a alguien antes o que se le haya hecho un favor de forma oficial, ¿sí? Y en el momento en que a nosotros nos avisen, por supuesto que lo vamos a denunciar de forma pública, porque no podemos estar dando privilegio a algunas personas solamente por conocer a algún funcionario o porque tenga algún tipo de trabajo político o algún amigo en algún escaño político, no. O sea, eso no corresponde. Yo creo que eso es responsabilidad tanto de la persona que está a cargo de la vacunación, como la persona también que efectúa la vacunación, él puede negarse a hacer algo que él sabe que no está correcto. ¿Y en off han recibido alguna denuncia? Porque dice oficialmente no, pero en off. Sí, hemos recibido un par Ya. que no hemos podido confirmar, y eso es lo que nosotros, tú sabes que nosotros siempre tratamos de ser lo más transparente posible, pero también con argumentos para no caer en el cahuín, como dicen los demás. Entonces, en off sí hemos recibido. ¿Algún TENS se ha escuchado que ha tenido que salir con un cooler con vacunas? A vacunar a petición a dedo, inclusive a domicilio. No, no he sabido de TENS y yo espero que no sea así, porque además la instrucción para la vacunación tiene que ser ejecutada por enfermero. Ah, Entonces, pero no lo estaríamos tienen. rompiendo dos cosas: el protocolo de vacunación, porque tiene que ser efectuado por el personal de enfermería, y segundo, por estar sacando vacunas del centro, entendiendo que solo se está vacunando en los locales oficiales. Le quiero hacer una pregunta, a ver si puede me la responde. Ya, don Marcelo, cuenta. ¿Usted cree que, como usted como profesional, en tema de salud, la señora Mirta tenga las capacidades para encabezar al Departamento de Salud? Yo se lo voy a responder, porque yo también lo he hablado con el administrador municipal en las reuniones. Yo siento que la señora Mirta no tiene un buen liderazgo y yo se lo he dicho a ella también. Yo se lo voy a responder. El liderazgo que ella tiene no es positivo en el departamento. Sí, hoy día fue al CESFAM, Oscar. Ahora sí. Ahí sí. Sí. Por ejemplo, hoy día fue al CESFAM en la mañana, pero pasó directo a la dirección comunal, a la dirección del CESFAM, con la directora y la coordinadora. Pero en una crisis, también como directora comunal, yo junto a los trabajadores y hablo directamente con ellos para ver qué es lo que necesitan o para calmar un poco la angustia que tienen ellos, la frustración. Entonces, yo siempre he liderado el liderazgo. Ella no tiene buenas habilidades blandas, porque si no, ella daría la cara y también nos tranquilizaría también a los trabajadores. Entonces, en eso yo voy a ser sincera. Doctora, así como también, si puede me la contesta, pero también nos llegó información de que el alcalde fue. Ya, ahora sí. Que el alcalde en algún momento fue a hacer una entrega de algunos bonos o de un bono a funcionarios y los funcionarios del departamento al que él se acercó lo recibieron dando la espalda o sin saludarlo, o sea, en un acto de protesta, pero pacífica. Sí, en un centro, él cuando fue a entregar los bonos no se aplaudió la entrega del bono. Sí, en forma de protesta porque ese bono venía solo dirigido a los plazos fijos en ese momento en diciembre. Entonces, en forma de protesta no se le aplaudió porque era una forma de decir que no estábamos contentos porque tenía que ser para todos los que habían trabajado en pandemia, incluyendo reemplazos y honorarios. Pero eso también fue parte del escritorio en diciembre y eso se va a cumplir ahora en marzo, en la entrega de bonos para los honorarios y para los reemplazos del bono COVID municipal. Ah, pero fue por esa causa, no como en protesta la mala gestión, la nula preocupación por los funcionarios de salud, por todo lo que ustedes denunciaron, que no se compraban, que tenían que comprarse el uniforme, la falta de consideración, la nula participación en esta pandemia, etcétera, etcétera. Mira, lo que pasa es que cuando se entregó ese bono, en todos los centros de salud, los trabajadores le hicieron ver todo lo que faltaba en gestión. ¿Sí? No se hizo ningún tipo de protesta, pero sí se le explicó cuando él entregaba el bono en cada centro y en el San Juan de Dios estaba don Pedro en ese momento, como AFUSAM, y también habló como gremio. Entonces, en cada centro, nosotros como delegados de AFUSAM le hicimos ver el descontento que había. Esa fue Patricia la Vera, forma de decir las cosas.
Patricia Vera sigue teniendo una oficina exclusiva en privado y prestando servicio comunitario al Departamento de Salud. Tengo que confirmártelo porque no he ido al departamento hace como ya 20 días, porque estaba en cuarentena. Ya. Doctora, queremos darle las gracias por acompañarnos el día de hoy a conversar temas de importancia del servicio de salud acá en Linares. Nos alegramos que usted haya salido de su proceso del COVID de buena forma, que fueron síntomas no muy graves, por lo tanto pudo llevarlo de buena forma, así que nos alegramos por usted y esperamos tenerle un nuevo programa. Que esté muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, mandar saludos a todos los trabajadores de la atención primaria, y nada, pues, vamos a estar ahí cuando me inviten para poder seguir conversando y ver en qué terminó este conflicto, a ver si encontramos solución. Ya pues, que esté muy bien. Chao, chao. Buenas noches, que estén bien. Hasta luego. Ya, Marcelo. Bueno, ahora nos correspondía conversar con el concejal Eduardo Ibáñez, pero lamentablemente la pareja, el concejal, tuvo un pequeño accidente casero y tuvo que asistir con ella al consultorio, al hospital, no lo tengo claro, así que no va a poder estar con nosotros. Así que pasamos al próximo tema, a la próxima invitada, que es la señora o señorita Carolina Gutiérrez, ex funcionaria del CEFAM Luis Navarrete Carvacho de la ciudad de Linares, quien se, tengo entendido, Marcelo, que se comunicó contigo y te hizo una denuncia, y por favor, introduce todo el tema, porque tú eres el que tienes conocimiento absoluto de qué es lo que pasó con la señorita Carolina Gutiérrez. Primero que nada, Carolina, ponga en off su micrófono, y sí, para darle la bienvenida al programa. Usted es una ex funcionaria del Departamento de Salud, de un CEFAM, creo que el Navarrete Carfallo, sufrió una, hace un rato atrás se lo dijimos a la directora del CERNAMEC, una especie de hostigamiento laboral, el cual fue ignorado por sus jefaturas directas, inclusive por el mismo alcalde que usted se lo hizo presente, y nos gustaría... Usted nos puede hacer un resumen breve de la situación que vivió y luego, no sé si Nicolás todavía está por ahí, nos pueda colaborar con el video para evidenciar lo que usted nos va a relatar. Hola Marcelo, hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Claro, para resumir lo que pasó en ese entonces, primero aclarar de que no es de picada ni nada, ¿ya? Es porque en algún momento las cosas se tienen que hablar cuando uno ya no siente pena, no siente rabia. Y creo que es mi momento de contarlo porque estoy tranquila hoy día. Y bueno, para resumir un poco el tema, como se lo contaba Marcelo, fue una funcionaria donde se me hizo, me evaluaron de una forma que cualquiera quisiera tener, estaba muy bien evaluada. Y de la noche a la mañana eso cambió, ¿ya? Lo que estoy diciendo lo estoy demostrando con documentos que se lo envié a Marcelo también, estoy hablando de la evaluación que me hicieron, ¿ya? Y eso de la noche a la mañana cambió, ¿ya? Después fui entendiendo poco a poco el porqué, pero el hostigamiento era que yo me tenía que salir, ¿cierto? Del cupo del cual yo estaba cumpliendo mis funciones, porque venía una persona a ocupar mi lugar. Y me empezaron a hostigar. Dentro del hostigamiento fue que pusieron una especie de ave en estado de descomposición, llena de gusanos, en mi auto. Si tú lo ves, no sé, cualquiera se puede asustar, pero yo lo primero que vi fue el foco de infección, siendo nosotros funcionarios del área de salud, ¿cierto? Sí, me asusté, debo reconocer que me asusté mucho, no fui capaz de manejar ese día, me tuvieron que venir a dejar, porque no entendía lo que pasaba. Después con el tiempo lo fui entendiendo, ya después entendí de que era el cupo el que necesitaban, pero creo que no era la forma. El punto es que se lo comuniqué a las personas correspondientes, no saltándome en ningún conducto regular, se lo comuniqué a mi jefe de sector, quien me acogió, me escuchó, sentí que él me estaba escuchando de verdad, me llevó a hablar con la directora del CESFAM, la señora Sandra Campo, me dio una tarde libre porque ella me vio que yo estaba con sueño, no había dormido nada esa noche, pero igual me presenté a mis funciones.
El punto es que me dijo que no me preocupara, ella se iba a encargar de la situación, que ella lo iba a comunicar al departamento de salud, a la directora, a la señora Mirta, y yo me quedé tranquila, confié en ella, en la directora, la señora Sandra. El funcionario que hizo esa especie de broma, porque así él lo denominó, ya al día siguiente él tiró una Me licencia. decía. Después no volvió y yo quería saber, empecé a preguntar qué había pasado, qué iba a pasar con el funcionario, porque a mí me asustaba si él volvía. Una ¿Te fijas en consulta, Carolina, cuando él presentó la licencia, ¿él ya sabía que usted, a través de las cámaras de seguridad del establecimiento, pudo determinar que él había sido el responsable de, llamémoslo broma hasta ahora, de dejarle un pájaro muerto en la puerta de su auto? Y además de haber abierto el auto sin su consentimiento, porque para dejarle apretadas las patas en la puerta, tenía que abrirlo. Ahí están las imágenes, Pero Marcelo. Están viendo la imagen en este momento de la situación del pájaro que fue dejado en el auto de la funcionaria. ya, mientras se ven las imágenes ahí, yo no logro verla porque tenemos desfase, pero mi consulta es la que había hecho Carolina. Cuando él presenta la licencia, tengo entendido que fue a sugerencia del propio departamento para como arrancar de la situación, esperando que a usted se le pasara esta, primero, temor, inseguridad, esa sensación de vulnerabilidad, se sintió vulnerada, y que como para enfriar las cosas. yo desconozco si a él le sugirieron que tirara una licencia o él lo hizo por decisión propia, eso lo desconozco. Pero sí te puedo decir que el funcionario, que es un odontólogo, él sí reconoce en presencia de la directora y también del jefe de sector que él había sido la persona que había puesto esa especie de ave agusanada en mi auto. ¿Y la razón se la dio? La razón, bueno, la directora le preguntó cuál era la razón, le dijo que era su forma de, era su humor. Pero déjame hacer la aclaración que yo a él ni siquiera le permitía que me tuteara, porque yo para él era la señora Carolina. Yo no tenía confianza con él como para que me hiciera una broma de esa calidad. Y yo creo que eso no es una broma, eso lo hace una persona enferma o una persona que fue mandada. Él se fue con licencia sin estar enfermo entonces. Él nunca estuvo enfermo. Y le De hecho, pagaron la una persona, licencia completa. claro, él no estaba enfermo, es una persona así, adulto mayor, pero, o sea, todavía no es adulto mayor, pero sí es una persona que no tiene patologías de base, entonces no debería tener alguna alteración ninguna, entonces no tiró licencia nomás. Está enfermo la cabeza. Partamos de esa base, una persona Yo creo normal. que tiene una, puede ser alguna alteración ahí mental. Consulta, Oiga, sigue Carlos. en la denuncia que usted interpuso, ¿se hizo una investigación interna? ¿Hay un resultado de esa investigación? ¿Qué pasó posteriormente a su denuncia? Ahí empieza todo la teleserie, por denominarlo así, porque yo empecé a preguntarle a la directora en reiteradas veces qué iba a pasar, qué pasó, si se hizo investigación, qué iba a pasar con el funcionario, qué iba a pasar conmigo cuando yo me juntara con él ahí en el CESFAM. Entonces, me dijo que no me preocupara, como dije hace unos minutos, que no me preocupara, que ella lo estaba poniendo en conocimiento de las jefaturas. Seguí preguntando, seguí preguntando. El punto es que llegó después una situación ya como enfermiza de que se empezaron a inventar cosas, que yo negaba atención a los usuarios y qué sé yo. Entonces, esa evaluación linda que me habían hecho, que era la que merecía, porque era la atención que yo estaba dando, así yo prestaba mis funciones, eso empezó a cambiar. Es ahí cuando yo hago, ya estaba más calmada, había pasado un tiempo ya determinado. Y mando un correo. Y este correo fue dirigido a la señora Mirta, directora del DECOSAL, y con copia al alcalde, al jefe administrativo, que es don Fernando Geldres. Se lo hice con copia también al jefe de recursos humanos, a don Héctor Sepúlveda. También se lo hice a la administración municipal, a don John Sancho. Se lo mandé con copia a la directora, a la señora Sandra Campo, y también a la FUSAM.
¿Respuesta de alguna de ellas? La única respuesta que tuve de una persona vía correo fue del alcalde. Creo yo que fue el alcalde, un acuso recibido, y que se iban a contactar conmigo. ¿Y de eso qué pasó? De eso pasó esto, cualquiera va a entender después hilando que hay muchos tiempos, claro, pero eran los tiempos que se demoraban en responderme. Al tiempo después, estoy hablando de 10, 15 días, me habla por WhatsApp, escribiéndome por WhatsApp don John Sancho, preguntándome la situación y todo, le cuento y me dice yo voy a devolverle la llamada, cosa que nunca lo hizo. Me habló también vía telefónica, me hizo una llamada de parte de la FUSAM, Matías Muñoz, le conté la historia también y tampoco tuve respuesta. Me dijo que el día siguiente o dos días después iban a tener una reunión con la FUSAM y él iba a plantear el tema, ¿ya? Y que me iba a llamar para darme una respuesta a qué iba a pasar. Nunca me llamó. ¿Y del alcalde tuvo alguna respuesta? Porque no sé si me mencionó que también le había hecho o lo había notificado de esto. También lo mandé con copia al alcalde. Y como te decía anteriormente, lo único que tuve como respuesta de don Mario Mesa, un acuse recibido. O sea, eso a mí me dice, chuta, lo leyó, porque me está respondiendo que lo recibió y que se iban a contactar conmigo. Nada más que eso. Y nada. Usted no. Terminó su reemplazo, no le renovaron, pese a que la persona que estaba reemplazando seguía con licencia médica. Aún sigue. Ese cupo que yo estaba, donde yo estaba ejerciendo, hoy día está ocupado por otra persona, pero no por la funcionaria por la cual yo estaba reemplazando. Ella sigue con licencia. Después de su no renovación y quedar a disposición como persona profesional, ¿cuánto tiempo estuvo sin trabajo? 5 días. ¿La llamaron o buscó pega? No me llamaron, nunca. Yo quería descansar un poco de todo lo que había pasado y siempre las cosas pasan. Por eso te dije, empecé diciendo, yo no lo hago de pica. Lo hago porque hoy día estoy tranquila. ¿Ya? Y creo que las cosas siempre pasan por algo mejor. Estoy trabajando mucho mejor con un sueldo acorde a mis funciones y estoy trabajando bien, pero más que nada me decidí a contártelo, Marcelo, porque son hartas cosas que cuando tú estudias, tú te llenas de ilusiones, sueñas con ejercer. Sueñas con tener, o sea, netamente acá en el área de salud, tu sueño es estar en contacto con el paciente, ¿cierto? Poder desempeñar tus funciones. Pero lamentablemente, bueno, y cuando tú estás defendiendo tu título, hace un FODA, hablando de, ¿cierto?, de tu fortaleza y tu amenaza, lamentablemente hoy día es la política. Y justamente eso yo lo hablé en mi defensa de título, que para mí la política es una amenaza. Y quizás no todos son iguales, yo jamás generalizo, pero sí te puedo decir que hoy día lo que estamos viviendo, estoy hablando del ámbito municipal, hoy día sí, para mí es una amenaza y lamentablemente para todos los chicos que hoy día están soñando a punto de titularse, que sí es una amenaza la política. Si no eres amiga de, no puedes tener la oportunidad de ejercer y desempeñar tus funciones. ¿Usted llegó porque presentó currículum al...? Sí, alguien me dijo que necesitaban y yo llevé mi currículum y me llamaron para ese reemplazo, el cual me fui quedando y fue porque yo me desempeñé bien y en todos lados yo me desempeño bien, no es algo que yo estudié que a mí me obligaron, a mí me apasiona el tema del área de salud, entonces donde yo vaya le voy a dar la misma atención al paciente. Carlos. Bueno, es lamentable lo que tuvo que hacer la señora Carolina. Claramente acá hay una situación de vulneración de derechos fundamentales hacia un trabajador que atentó contra su integridad física, psíquica, que está resguardada en el artículo 19, número 1 de la Constitución, y obviamente la honra, tanto personal como familiar como profesional, del artículo 19, número 4 de la Constitución. Por lo tanto, yo creo que acá ya podría haberse asesorado, lamentablemente creo que ha pasado mucho tiempo para acciones legales, pero acá hay una situación que no puede ser soslayada y que tiene que ser investigada,
Y por eso era bueno el lazo que tú querías hacer, o el nexo que tú querías hacer, Marcelo, con nuestra primera invitada, que era la doña Antonieta Morales Herrera, la directora regional de Sernamec, porque acá es, obviamente hay un caso de violencia de género, hay un hombre, un profesional, un odontólogo, que vulneró los derechos de esta trabajadora, la señora Carolina, y es repudiable que la autoridad administrativa, ya sea del centro de salud donde ella trabajaba, como de la municipalidad, no hayan hecho nada al respecto, sino que al contrario, lo que hicieron fue resguardar al agresor. Y esto claramente no es permitido en nuestra legislación. Yo creo que debió haber hecho algo la señora Carolina, por el tiempo transcurrido ya no se va a poder hacer nada, pero que esta denuncia sirva para que las trabajadoras que son víctimas de este tipo de vulneraciones hagan las denuncias, hagan los seguimientos, y si efectivamente no se cumple con los procedimientos administrativos, que hagan las denuncias a la Contraloría si son funcionarios públicos, o que hagan las denuncias a la Inspección del Trabajo si son funcionarios regidos por el Código del Trabajo. Así que nada más que lamentar, señora Carolina, lo que tuvo que vivir. Yo creo que ningún trabajador merece pasar por algo así, menos una mujer y menos de parte de un hombre. Así que lo siento mucho y le agradezco que se haya contactado con nosotros como programa para poner este tema, esta denuncia, para que no vuelva a ocurrir dentro de ninguna institución pública ni privada en nuestra ciudad. Agregar también de que, dime. Carolina, y si por esa mala suerte, espero que no, las garras de la politiquería, de la suciedad que existe hoy día en las administraciones públicas, donde los políticos hacen uso de su poder malamente y no buenamente, que pudieran perseguir en la institución en la que usted está laborando ahora, posibles represalias por haber hecho pública esta situación. Cuente con nosotros para denunciarla, porque estaría claro que si el día de mañana, en un corto plazo, tuviera alguna repercusión en su actual función, es porque actuaron las malas influencias. Es muy común y es muy recurrente, más de lo que ustedes creen, queridos vecinos, que esta administración llama y aburre llamando. Para conseguir que alguien que habló mal de ellos se quede sin pega, inclusive en la parte privada. Se los digo personalmente que han creído que yo trabajo en alguna institución como funcionario, porque han tratado de averiguar dónde yo trabajo para que yo me quede sin pega. Afortunadamente soy independiente. Pero cuente con nosotros y la verdad le agradezco su valentía. Le agradezco la deferencia de haberlo querido conversar esto con nosotros. Confiar en nuestra plataforma para poner en evidencia, porque usted no es el único caso. Hace un mes, 2 meses atrás, supimos de que el propio alcalde había tirado unas carpetas a la cara a una funcionaria municipal en la vía pública. Lo denunció un testigo que lo vio, no que se lo contaron. Sin embargo, llama la atención que nadie hizo eco de esto. La misma funcionaria era muy difícil que lo hiciera público porque continúa trabajando y por lo tanto va a mantener la pega. Ella no iba a hacer la denuncia. Y hay otro caso peor, que ni siquiera es un tema de género, pero le recordamos que Francisco Parra, el director, sí, que está a cargo justamente del Departamento de Salud, por sobre la directora comunal, agredió verbalmente y casi a los combos, porque lo tuvieron que atajar a un medio de comunicación, César Ormazábal específicamente, y tampoco quedó, o sea, también quedó en nada. O sea, esta administración abusa de manera prepotente, de manera agresiva, de manera acosadora, de manera amenazante, y tenemos 8 concejales que hacen vista gorda y que no hacen nada, que se hacen los desentendidos, que no están los antecedentes suficientes, y siempre tienen una excusa para no hacer la pega. Entonces, nada, por eso le agradezco su valentía. No sé si tiene algo más que Mira, agregar. sí, se me había ido un detalle bien, bien importante de que cuando a mí me acusaron de negar atención a un paciente, ¿ya? Yo tengo el documento donde acredita que coincide la fecha cuando me hacen esa evaluación nueva, que era pésima. Yo me encontraba en cuarentena a espera de PCR. Entonces, yo ni siquiera estaba en el CESFAM cuando a mí me acusan de no dar atención. O sea, yo no sabía cómo, en qué momento yo tenía que estar en cuarentena a espera de PCR,
y atender a los pacientes. O sea, está bien que yo me guste hacer lo que hago, pero no podía en ese momento ir a cumplir mis funciones, ¿te fijas? Entonces, sea, también le evaluaron su atención a pacientes cuando usted no estaba por en estar función en la casa. en cuarentena. Sí, y ese documento también lo tengo. O sea, yo, tú sabes que las tomas de PCR están con la fecha, incluso con la hora, y aún lo tengo. Yo todo lo guardo, como guardo esa evolución buena que me hicieron en un principio, el correo que tengo que envié con copia a todas las personas que te mencioné. Entonces yo creo que pasa también, como también se lo mandé con copia a la FUSAM, también pasa por un tema gremial, ¿cierto? De que por ser honorario, reemplazo, que no podamos ser defendidos. Y yo creo que también pasa eso. Ya pues, queremos Más agradecer de lo que entonces usted se imagina. a la señora Carolina por estar con nosotros el día de hoy, por hacer eco su denuncia en nuestro programa. Esperemos que ya esté mejor, usted señala que está en un nuevo trabajo, con Sí. mejor remuneración, mejor clima laboral, así que nos alegramos mucho por usted. Que esté muy bien, Gracias. muchas gracias. Gracias. Gracias, señora Carolina. Ahí estamos en contacto. Ya pues, Muchas Marcelo. gracias. Terminamos el programa el día de hoy con los invitados. Estuvo bien variado. Hablamos del Cernamec, hablamos con los profesores, hablamos con la presidenta de la FUSAM de Calinaria de la Salud, hablamos recién por la denuncia de una ex trabajadora del Centro de Salud Familiar Luis Navarrete de Carvacho. Lamentablemente no pudo estar acá el concejal Eduardo Ibáñez por un tema familiar. Ojalá que le vaya bien a su pareja en el hospital, que tenga los cuidados que necesita y se recupere pronto. Y Marcelo, por hoy yo creo que estamos listos. No tenemos Lamentablemente. varios. Ah, bueno, si usted tiene algún varios, póngale, güey, yo lo escucho. Es que uno de los temas que queríamos tocar con el concejal Ibáñez era la cancha inclusiva no entregada a la comunidad, terminada hace ya más de 4 meses, que está con fallas estructurales. Y coincide en algo, ¿eh? Coincide la empresa constructora, estaban calladitos, había pasado piola. Pero parece que es costumbre de la empresa Indema, empresa lo nieguen y lo recontranieguen, propiedad del senador Juan Castro, que ejecutó el proyecto por 124 millones de pesos del trébol de acceso, que todos vimos que ni siquiera se entregó en el plazo. Ignoro y creo que estar seguro que nunca se le cobró una boleta de garantía, que el trébol de acceso jamás cumplió las expectativas que nos mostraron y nos dijeron que iba a hacer, que ha terminado dejándolo medianamente decente y funcional, porque digo funcional el tema del riego y el tema de las luminarias, que tampoco estaban funcionando. La reparó la empresa Solo Verde, empresa que está encargada de las áreas verdes de Linares, y por eso me hubiese gustado tener al concejal para corroborar que le cuesta 2 millones de pesos mensuales la mantención del trébol. Y dentro de esos 2 millones mensuales ha significado que ha quedado a lo menos presentable y justificable la inversión, pero la tuvo que hacer una segunda empresa a otro costo. La empresa Indema cobró, se fue y se desentendió. No creo. Y si es así, cierro mi Facebook y me muestran una boleta de garantía de que a Indema se le haya cobrado por el no cumplimiento de la obra. Y ahora pasa con esta multicancha inclusiva que se ve bien bonita, pero que tiene todo el pavimento quebrado, que no duró ni un mes y se partió, que se le ha solicitado durante 4 meses a la empresa que se haga responsable, que vino y le echó una manito de pintura encima a ver si pasaba piola, pero que también se quedó en evidencia que fue un trabajo de parche, pero que no se habla y que cuando al administrador Don Sancho, en el programa de César Ormazábal, el día martes le preguntan, dice que va a solicitar los antecedentes porque no los tiene. ¿Cómo no va a tener claro que fue Indema? ¿Cómo no va a tener idea que hace 4 meses que está con problemas? No creo que la dirección de obra le haya ocultado esta información y que recién ahora le vaya a entregar un informe. Está claro que lo que querían ocultar o que se era la luz, porque tampoco tiene el letrero de obra y debía haberlo tenido, que el presupuesto asignado. Todavía no podía averiguar cuánta plata costó, pero no creo que hayan sido en menos de 50 y quizás más de 60 millones de pesos. Entonces, el tema es, ¿hasta cuándo el carerrajismo médico, el término de esta administración con Juan Castro,
que sigue sacándole leche a esta administración, sacando platita barata a bajo costo, que se hace vista gorda, y vuelvo a caer en lo mismo, aunque suele repetitivo. ¿Qué pasa con los 8 concejales? ¿Siguen haciendo vista gorda? ¿Hasta cuándo su incapacidad? ¿Van a terminar sus 4 años haciendo vista gorda? Ahora están todos desaparecidos. Ahora nadie quiere hablar en contra de la administración porque se ve mal. Se ve mal en época de campaña estar hablando cosas negativas, sino que hay que hablar de puras ilusiones y promesas que ahora sí van a cumplir. Y es decepcionante escuchar hoy día al alcalde anunciar medidas por la cuarentena, medidas que debió haber estado ejecutando hace 5 meses, no ahora que estamos en cuarentena. Y nuevamente no creo que esta cuarentena sea por, bueno, por los números sí, pero porque ahora se aplica con 240 y casi 250 casos positivos, y la vez anterior se aplicó con 135 casos positivos. ¿Por qué el mismo alcalde dice esto debió haberse aplicado en enero y nos salvamos hasta ahora a fines de febrero? Casualmente, cuando empieza la campaña más full, yo miro debajo del agua y creo que esto está manejado políticamente. No sé si el ministro sabrá que la Seremi de Salud parece que se está prestando para el show político, para generar instancias de hacer campaña. ¿Por qué ningún concejal denuncia que el alcalde andaba en Cauquén la semana pasada haciendo campaña con George Bordachat, quien en vehículo y camioneta municipal? Por ahí alguien me decía que yo era ignorante y era, discúlpeme el término, pero todo de hueón, porque yo no tenía idea que las camionetas eran de uso exclusivo y de responsabilidad del alcalde. Claro que sí, pues sí, yo lo tengo súper claro, pero no para andar haciendo actividades particulares. Con uso de recursos públicos, el combustible, la camioneta, con chofer. Pero él andaba en una actividad particular porque no está dentro de sus funciones andar apañando y prestándole ropa a un candidato favorito. Él tiene su derecho a tenerlo. Pero hágalo con su vehículo, si quiere manejando él, si quiere pida permiso administrativo el conductor municipal que tiene asignado y que le maneje la camioneta, vaya él con uso de permiso administrativo, pero no haga el show de que va en comisión de servicio, porque para poder salir de la comuna tiene que salir con comisión de servicio. Entonces, vecino, vote por quien quiera, usted elija, pero no elija, por favor, de nuestra administración, ya es demasiada la burla. Casi 200 millones de pesos, querido vecino, invertidos desde los recursos de educación para sanitizar, comprar mascarilla, comprar cloro, comprar insumos, maquinaria para sanitizar, pagando sanitizaciones, y siguen hablando que no van a volver a clase. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hemos sabido que son 1.000 millones de pesos los que el gobierno ya le ha enviado a esta municipalidad para afrontar la pandemia, que se pagan 45 funcionarios. Escúcheme bien, 45 funcionarios están contratados para funciones de trabajos de COVID, que es para sanitizar, para control. Resulta que están en el Departamento de Seguridad Pública. Ahora dicen que van a contratar a los parquímetros para que presten funciones, ahora que los van a cesar de la función de parquímetro. Perdón, y la plata que reunieron en el mes de enero no puede servir para pagarle el sueldo a los parquímetros, que se queden en sus casas protegiéndose como los demás vecinos de Linares, que van a tener que cesar funciones, a muchos afectándole el ingreso diario, porque salen a ganarse la platita diariamente y no van a poder salir ahora en pandemia. Y esto funciona, resulta que va la municipalidad a cubrir sus honorarios o sus remuneraciones. O sea, yo todavía no entiendo, ¿los parquímetros son funcionarios municipales o son funcionarios de la corporación, que es una institución privada sin fines de lucro? El problema, Marcelo, es que tenemos concejales que no tienen la capacidad de fiscalizar y no la tienen porque efectivamente no tienen los conocimientos. Yo quiero colgarme del tema que tú dijiste del trébol de acceso, justamente hablar de la incapacidad de gestión de apalancar recursos del gobierno regional, hacia la municipalidad. El ejemplo, es el de justamente el trébol de acceso. Acá nos costó 120 millones de pesos con fondos municipales. Yo quiero poner como ejemplo que en Colbún se hicieron 3 accesos prácticamente iguales: el acceso de Panimávida, el acceso sur de Colbún y el acceso norte de Colbún, 3, con letras, con jardines, con todo, que los 3 significaron 90 millones de pesos, y 90 millones de pesos que fueron obtenidos de fondos regionales.
no se ocuparon dineros de la municipalidad para ese tipo de proyectos. Y eso habla única y exclusivamente de la incapacidad de gestión de nuestras autoridades por los efectos de traer dineros del gobierno regional y financiar proyectos locales. Así que, Carlos, pero si el municipio gestionó recursos del gobierno regional, hay 60 millones de pesos para dos caras más del trébol de acceso. 60 millones se invirtieron del gobierno regional para cubrir la hoja de que está de salida, donde rellenaron con tierra del lado del home center, con camiones municipales, con maquinaria que cargó la tierra que estaba ahí al lado del home center, la cargó para rellenar esa ala. Las plantas que plantaron ahí salieron del vivero municipal. Lo único que compraron, los trabajadores que trabajaron ahí, eran de los programas PMU. O sea, ya venían pagados también con gobierno regional. Y lo único que compraron, tengo entendido, fueron los rollos de pasto que pusieron ahí. Sin embargo, rindieron 60 millones de pesos por eso. Y para la cara sur poniente, o sea, la de la que está al lado del paradero frente a donde estaba la tenencia, donde anunciaron 1.000 árboles, ¿te acuerdas que el alcalde dijo que iba a plantar 1.000 árboles? Donde el concejal Ibáñez sacó un video diciendo y reclamando que a él no lo habían considerado para arborizar esa cara del trébol. Bueno, 60 millones de pesos más le dieron a esa cara, y lo único que hicieron fue raspaje, bajar y podar algunos árboles y anunciar que iban a poner 1.000 árboles nativos. No sé dónde van a caer 1.000 árboles, iban a hacer un bosque, pero iban a poner 1.000 árboles, y tal ahí la cuña donde el alcalde nuevamente guañaño en el ojo. Entonces, sí han postulado, pero yo no sé cómo rinden esa plata, porque esas platas llegan para ejecución propia, se llama, que significa que el municipio ejecuta, no licita, y el municipio rinde los gastos. Se conseguirán facturas, no sé cómo lo harán, pero ahí tenemos cómo se malgasta la plata y cómo, me van a disculpar el término, pero el choreo es descarado en esta administración. Y lo tengo que decir de esa manera porque ya no me cabe otra. Ahora, ¿se acuerdan que ayer o anteayer les dije, prepárense para hoy día, para el show, porque van a ofrecer 5.000 cajas? Las 5.000 cajas ni siquiera las van a comprar si las tienen de saldo. Si recuerde usted que autorizaron y los concejales, ninguno ha fiscalizado. 50.000 cajas con fondos municipales, más de 500 millones de pesos. El DAEN financió y pagó 15.000 cajas más, y más las del gobierno regional, que nunca, nunca fiscalizó su real entrega, que deben ser entre 20 y 25 mil cajas. Sumamos 65, 70, 80 mil cajas. 80 mil o 90 mil cajas. ¿Dónde están, vecinos? ¿Cuántas cajas recibió usted, señora, en su casa? ¿Cuántos recibieron dos cajas? Linares tiene, porque el compromiso era un hogar, una caja. Linares tiene entre 30 y 35 mil casas. Y eran casi 90 mil las que se financiaron y se pagaron. ¿Dónde están? Estas 5 mil solo las van a facturar, porque ya las deben tener de los rezagos y de los que les quedó listo. Y no vengan con más cuentos, ya basta de ser tan caradura. Y ustedes, concejales, mejor desaparezcan si no tengan el descaro de volver a postularse. Bueno, se van a postular todos. Gracias a Dios se van 3 o 4. Se va Concha, porque no va a la reelección, no puede. Eduardo Ibáñez, que quedó afuera, porque no podía ir a la reelección tampoco, porque no renunció dentro del plazo. Se va Jorge Cuevas, que no puede ir a la reelección. Y la señora Paula Rodríguez, que no cumplió con los requisitos o un documento le fue objetado, por lo tanto tampoco puede ir a la reelección. Que quedan 4, y de esos 4, la verdad, no rescata ninguno. Ya, Marcelo, estamos listos por hoy. Yo creo que nos vamos a quedar sin programa, puede que sea nuestro último programa. El productor se anduvo enojando con nosotros. Dice que pero sí, es parte del trabajo. Así que estamos listos por hoy. Nos vemos la próxima semana, Marcelo. Que esté muy bien. Saludos a todos. Gracias por vernos en la plataforma de Vive Linares de Chile y de Linares Informado. No sé si estaremos todavía o en algún momento. Linares Informado no estamos, entonces, solamente en Vive Linares de Chile. Así que gracias, amigas y amigos, por vernos. Que estén muy bien. Saludos. Nikito, chau, chau. Un abrazo, Nico. Te quiero mucho. Nos vemos ahí. Chao, Nico.